se llama Federica Mendoza y queremos saber su situación y cómo está viviendo en ese país. Bienvenida, Federica, ¿cómo estás? Bienvenida, Fede, ¿cómo te Hola, va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo Bien, Punta Pini? ¿Ustedes? Bien, bárbaro. Como Punta Pini, ya nos encantaría que nos contaras un poco tu historia, que es bastante compleja, ¿no? De alguna forma. Contanos cómo fue que llegaste, por qué llegaste a España y cómo es tu situación hoy por hoy. No, en realidad estoy en España desde abril del año pasado que vine a estudiar. En febrero terminé mi maestría y me iba a quedar unos meses más haciendo otro curso. Y bueno, nada, ahora estamos en esta situación de que estamos en una cuarentena obligatoria, que eso implica que no podemos salir. O sea, las únicas cosas que tenemos permitidas hacer es salir a hacer la compra, farmacia. Bueno, la gente que tiene perro puede pasear al perro, las personas que trabajan en empleos, o sea, que se consideran esenciales para que la sociedad siga funcionando, también pueden salir. Bueno, sí, la situación es compleja, pero entiendo que ante todo creo que estamos todos de acuerdo a que hay que mantener la calma igual. Tú, Federica, igual ya habías estado en cuarentena unos días atrás porque habías tenido un viaje a Italia y habías tenido unos síntomas claros de coronavirus, ¿no verdad? Sí. Tuve todos los síntomas, también había estado en Italia, pero en realidad como que acá en España todavía no tenía la relevancia que tiene ahora. Cuando llamé a mi seguro privado, que fue el que me tuve que hacer para poder renovar mi visado, me hicieron como un testeo, un protocolo, obviamente no pasan a todo el mundo a hacerse el estudio. Cuando me pasaron a mí, me dijeron que este tema ya es exclusivo de salud pública. Bueno, llamé, comenté mi situación, dije que en realidad yo no me sentía mal, pero que bueno, que también me parecía que era un tema de conciencia cívica quedarme en casa. Perfecto. A ver qué me sugerían. Bueno, esto también, o sea, no había tanta información como ahora, entonces como que yo estaba bastante asustada. Bueno, me derivaron a un número que es de atención pública y bueno, estuve de martes a viernes intentando que me vengan a atender y no vinieron. Obviamente ellos ya estaban mucho más saturados de lo que decían porque evidentemente la situación se estaba empezando a ir poco a poco de las manos. Yo llamé cuantas veces se te ocurra por día y no me atendían y evidentemente estaban mucho más saturados. Hoy con el diario del lunes me doy cuenta que lo que tendría que haber sido es mantenerme mucho más calma. Yo no me estaba sintiendo mal, no era nada peor que una gripe que nunca hubiese tenido, sí un poco distinta porque estaba como un poco más cansada, apenitas había hecho como unos picos de fiebre, me dolía un poco el cuerpo, eso también, y la tos seca es como lo primero que se nota, me quedé sin voz. Pero bueno, con el diario el lunes me doy cuenta que tendría que haber esperado y que evidentemente si no venían por mí es porque estaban priorizando otras personas que necesitaban mucho atención mucho más rápida. Federica. O sea, incluso yo, sí. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo podés definir lo que fueron estos últimos días allí en España? Ahora el presidente español decretó el estado de alarma. ¿Cómo han sido estos días? En realidad los días creo que se vivieron, o sea, con bastante apoyo de toda la población, o sea, independientemente de qué si estamos hablando de Madrid, donde el foco era más grave, o Barcelona, o sea, todas las comunidades lo tomaron bien, lo recibieron bien. Sí, por ejemplo, ayer era como un día un poco bisagra porque se estaban adoptando las nuevas medidas. Yo salí a hacer la compra con mi compañera de piso y nos paró la policía. Fue en realidad súper civilizado. Ellos nos preguntaron qué están haciendo, nos vieron con las bolsas, que veníamos de comprar algunas cosas que necesitábamos. Nos preguntaron si sabíamos en qué situación estábamos, les respondimos que sí, nos fuimos a nuestra casa y no pasó nada. Sí, obviamente, se ven videos que la policía en otras zonas, como por ejemplo Madrid, está teniendo que participar mucho más activamente. También hay 1000 efectivos militares que están en las calles, que en realidad no es solo para preservar a las personas en sus domicilios, sino también están haciendo muchos trabajos de desinfección. En menos de 24 horas, estaciones como Atocha se desinfectaron 2 veces. O sea, es un tema de verdad que ataca a los médicos, a todas las personas que trabajan en servicios sanitarios, a la policía, a lo que es el cuerpo de militares. O sea, ha cambiado todo, pero lo importante es que creo que la sociedad, toda la población está de acuerdo qué es lo que hay que hacer. O sea, poner un freno a que las personas nos juntemos y uh-huh. Bueno, fue la forma en la que lo encontraron. Ojalá en Uruguay no sea necesario que tengan que poner multas de casi 600.000 euros para que la gente no salga a la calle. Ojalá podamos ser mucho más civilizados que eso, pero no queda opción. Uh-huh. ¿Cómo es el contacto con los vecinos, de los cercanos, los que tenés ahí en el edificio? Bueno, ¿cómo?
En realidad hay una movida como entre los jóvenes que fue bastante linda, o sea, y entiendo que es súper noble, que a mí no se me ocurrió, pero fue algo que imitamos con mi compañera de piso, que es que los jóvenes nos ponemos a disposición de los adultos mayores o de las personas que tienen alguna enfermedad, diabéticos o cualquier otra enfermedad y que son inmunodeprimidos, nos ponemos a disposición de ellos para hacerle la compra y como que como jóvenes incentivarlos a que no salgan, que no se expongan a ir al supermercado. Claro. O sea, tenemos que intentar evitar las aglomeraciones. Y bueno, ya que menciono el tema supermercados, en realidad hoy fuimos con mi compañera de piso a hacer la compra con todas nuestras medidas de seguridad, barbijo, intentando, si tenemos algo y estamos asintomáticas, no contagiar. Todas las filas que se ven en el supermercado no es porque los supermercados estén desabasteciendo y porque entres y no puedas comprar tu pan y tu leche. Las filas son para evitar las aglomeraciones. O sea, hacemos filas civilizadamente para que se mantenga y se respete dentro del establecimiento, o sea, del supermercado, la distancia de 1 metro con la persona que está haciendo el esfuerzo de vender el pescado, mantener 1 metro de distancia. Y entonces, las filas no es como que uno ve las fotos de las filas en el supermercado y tiende a pensar que la gente está yendo a las 8 de la mañana porque tiene que agarrar todo rápido, se queda sin nada. No, las filas son para mantener un orden, para evitar las aglomeraciones, para que no estemos haciendo todo lo que está mal, que es hacer contacto y seguir contagiando. Claro. Federica, también el tema, ¿hay una restricción en cuanto a qué cantidad de productos se puede comprar o en eso no, tampoco? No. Bien. No, y de hecho no ves a nadie llevándose en el carro más de lo que necesita. Y también en la fila se genera una cosa muy loca de que está todo el mundo hablando de lo mismo. O sea, no hay nadie que escuches una conversación y no estén diciendo coronavirus. Y bueno, mientras que estábamos afuera esperando, todos más o menos comentábamos nuestras rutinas de limpieza después de salir de la calle. Todos comentábamos que ahora teníamos el hábito de dejar los zapatos en la puerta. Y bueno, se va generando, me preguntabas de los vecinos y el edificio, bueno, lo que estamos haciendo es poder ayudar a los mayores, pero también entre todos nos podemos ayudar con ideas de cómo entretenernos, de qué hacer en cuarentena. Nosotros llegamos, nos lavamos las manos, nos cambiamos la ropa, nos sacamos los zapatos, o sea, y un montón de ideas que de repente no se te van ocurriendo y en un momento tan, 2 minutos en la fila del supermercado, ya te pusiste a conversar de eso y bueno, son cosas de las que se va aprendiendo sobre la marcha. ¿Esta cuarentena hasta cuándo sería? ¿Hay una fecha? Obviamente que todo va cambiando de acuerdo a los datos, pero hasta ahora, ¿hasta cuándo sería? Supuestamente hasta finales de marzo, pero ya hoy me desperté con la noticia de que va a seguir y tendremos que acatarlo. Eso me implica a mí que tenía vacaciones planeadas a Uruguay, no creo que pueda, pero bueno, o sea, no creo que tengamos que todos ponernos a pensar lo que estamos perdiendo, sino lo que vamos a ganar si hacemos las cosas bien. Federica, en este sentido, justamente eso te quería preguntar, ¿cómo tomaron los uruguayos que viven en Europa la noticia de que a partir del viernes está prohibida la llegada de vuelos a Uruguay? Mira, no conozco tantos casos en realidad porque la mayoría de mis compañeros o amigos que se quedaron están aquí porque tienen, bueno, ya algún contrato laboral o demás. Tengo una prima que está en Milán que se tiene que volver porque ya deja de tener un poco de sentido estar aferrándote a estar en una ciudad cuando puedes estar mejor en tu casa. En mi caso, yo, por ejemplo, no creo que me vuelva más allá de estas restricciones porque estoy con un tema con mi visado y todavía no me puedo volver y todavía no estoy como lista para cerrar esta etapa. Voy a seguir esperando con paciencia y siendo conscientes además que en realidad las situaciones están cambiando día a día. O sea, no, es muy difícil tener la bola de cristal y por sobre todas las cosas hay que tener calma y respetar las cosas que se nos están diciendo para estar mejor. Hay unas imágenes que se pudieron ver que era toda la gente saliendo a las ventanas aplaudiendo a toda la gente que está en el frente, ¿no? Cuidándonos y protegiéndonos y tratando de hacer lo mejor posible para curar este virus, ¿no? Sí, a mí se me puso la piel de gallina, la verdad. O sea, no suelo como que tener ese tipo de sensaciones y la verdad que estábamos aquí ya en nuestro primer día de cuarentena, o creo que todavía no había empezado la cuarentena, pero ya más o menos todos sabíamos que no teníamos que salir de nuestras casas. Y sí, se empezó a correr por las redes sociales, WhatsApp, Instagram y demás, que lo que se iba a aplaudir era a las personas que están al frente de batalla, como le dicen aquí, porque hay muchas personas que en realidad están asimilando esto a situaciones un poco más críticas, como fueron los brotes del VIH, guerras, o sea, en realidad hay personas que están viendo esto con una importancia como muy fuerte, entonces sintieron que el aplauso es una forma de poder demostrarles a los médicos y demás servicios que tienen apoyo y que tienen el agradecimiento. De hecho, ahora también los informativos muestran imágenes de los hospitales con pancartas, como los escuchamos, muchas gracias, médicos que están emocionados también.
Y también justo el día del aplauso fue el día que el gobierno había anunciado las medidas y muchas personas también interpretaron como que estos aplausos eran aplausos al gobierno, claro, de que se había animado en un contexto tan crítico a tomar medidas tan fuertes. Sí, incluso, o sea, se estaba pidiendo por parte de la sociedad, ¿no? Se cuestionó mucho que se tardó en tomar las medidas de prevención. Creo que se tardó y... Pero, por ejemplo, hay algunas instituciones o empresas privadas que pueden ir dando mensajes fuertes. Por ejemplo, el rector de mi universidad mandó un mensaje diciendo que ellos habían adelantado las medidas a suspender las clases como forma de hacer escuchar su voz y también de demostrarle al gobierno y a las autoridades locales y nacionales que hay medidas fuertes que hay que tomar y que tienen todo el apoyo. Y pienso que en Uruguay podría empezar a pasar lo mismo. O sea, las empresas que tienen teletrabajo. Claro. Federica, la tenemos las imágenes de los aplausos y te vuelve a poner la piel. Es que cuando estamos en situaciones límite, los seres humanos podemos sacar lo peor o lo mejor de cada uno. Por suerte, hay lugares y hay momentos donde estamos sacando lo mejor, ¿no? Se supone. Sí, totalmente. Es que en realidad creo que es el mensaje que pasan en todos los medios y en las redes sociales y demás, por lo menos aquí en España, que como que de esto se sale juntos. De hecho, ayer todos los diarios, los más relevantes de España, tenían todos la misma portada. O sea... con el hashtag ese, como estamos juntos en esto, no me acuerdo bien cómo era, pero un mensaje de unidad. O sea, creo que todas las personas que pueden hacer algo y están dando mensaje, lo están dando. Claro. En base a eso que decís, a ese mensaje, en base un poco a la experiencia de semanas o de días, que bueno, que empezó a ocurrir por allí, ¿cuál es el mensaje que podrías dar a toda la ciudadanía de Uruguay? Bueno, no sé toda la ciudadanía, pero por lo menos lo que le digo a mis padres, a mi familia y a mis amigas es que sean solidarios, que se cuiden entre sí, que no entren en pánico, lo que explicaba el supermercado. O sea, necesitamos que todos tengan acceso a los alimentos. O sea, no hay que volverse loco, hay que mantener la calma. Hay que entender que aunque venga una alerta, no van a cerrar los supermercados. De hecho, yo estoy pudiendo ir todos los días. Sobre todo que los jóvenes entendamos que aunque todavía no sea ilegal salir, intentemos no juntarnos, porque si bien no somos los más perjudicados con la enfermedad, sí somos agentes de contagio. Claro. Entonces de mantenernos de manera, o sea, pensando en los demás, de que estamos haciendo esto no por nuestro bien, sino por el bien de adultos mayores, personas enfermas, o sea, y los que están teniendo la oportunidad de teletrabajo, que por lo que veo por mis conocidos, por mis amigos, tampoco son tantos, aprovechen, demuestren que se puede trabajar bien así, que tomen esta oportunidad y que no lo tomen como pasó, que es increíble en los diarios y en los noticieros sale que personas en Madrid aprovecharon para irse a sus residencias de verano, gente acá en Barcelona, hoy es un día espantoso y estaba en la playa, o sea, de intentar tomar esto con la seriedad que tiene, porque si no se va a ir de las manos y de verdad, si no hay unión y respeto, es imposible. Excelente. Totalmente. Mensaje, Federica, la verdad, muchísimas gracias. No, y sobre todo, ¿verdad? Que yo sé que ahora la mitad de las personas que estén escuchando deben de pensar que soy una exagerada y yo sé que el día estaba en esa postura también y hoy no puedo creer en la situación en la que estoy. No, pero quedó pero bueno, mensaje, me alegro de poder, si alguien me escucha o alguien le entro un poquito lo que estoy diciendo, que por favor... entienda que si lo estoy diciendo, porque si los países están tomando estas medidas es porque son las mejores. Genial. Impecable. La verdad, Federica, un placer, Federico. La verdad, gracias. Gracias. La verdad, muchísimas gracias, bien claro. Gracias, Federica. Gracias, mucha suerte. Gracias, saludos. Gracias. Bueno, comentar lo que decía Federica recién, el fin de semana, los principales diarios españoles como El País, ABC, La Razón o El Mundo, salieron todos con una misma portada. Me parece que es un ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden trabajar en conjunto, ¿no? Generar conciencia, que en color amarillo y negro decía, este virus lo paramos unidos, que era hashtag, este virus lo paramos unidos, todas las portadas de los diarios con este mensaje clarísimo de, bueno, ¿no? De esta unidad social que hay que tener en estos momentos, así que me parece, ella lo comentaba, estaba bueno. Excelente. Decirlo específicamente, como había sido. Tal cual, aparte la forma de